carnales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el blog del día de hoy, amigos. Nos encontramos en la ciudad de Orizaba, Veracruz. En el blog anterior, ustedes vieron que estamos en el puerto. Dejamos por ahí mi Canam X3 para hacerle algunas modificaciones, las cuales ustedes verán en unos cuantos videos más. Seguramente en el blog de pasado mañana podría ser, no se crean, sí, aproximadamente. Pero bueno, le vamos a hacer algunas cositas que va a estar bastante, bastante chingón. En este momento estamos en una casa la cual renté por Airbnb para estar aquí 3 noches. Vamos a estar 3 noches por acá, vamos a regresar al puerto a recoger mi Canam, el remolque y las 3 motos. Y de ahí vamos a partir, vamos a hacer una nueva ruta, algo que salió un plan bastante chingón. Vamos a hacer una ruta en las playas de ahí del puerto. Vamos a ir hoy únicamente en el Canam porque es un poquito complicado el hecho de las cross, pero lo vamos a disfrutar al máximo. Vamos a ir obviamente mi novia y yo en mi Canam, y vamos a ir todos los demás. Es muy probable que en algunos otros racers o Canam que vayan a esa ruta de 4 plazas para que se puedan subir ellos a los demás. Quiero mostrarles la casa. Primero que nada, aquí tenemos el área de la cochera. Curiosamente es una cochera bastante pequeñita, angostita y cortita, pero cae perfectamente la Suburban. Eso me llamó muchísimo la atención. Chequen, angostita de los lados. Aquí en esta parte pues igual quedan quizá unos 40 centímetros para pasar. De este lado, fíjense cómo está todo muy, como muy al ras. Tanto así que observen cómo abre, rozando. Entonces, pues se acomodó todo perfecto para quedarnos en esta casa. Obviamente no me iba a quedar en una casa en la cual no cupiera la camioneta. Y pues logré rentarla justo por las medidas perfectas para la camioneta. Dejarla en un lugar en la calle, como iban a ser varios días, corría el riesgo de que le pasara algo a la camioneta y evidentemente tener que pagarlo porque es una camioneta alquilada. De este lado entramos, bueno, la entras por allá, pero entramos por aquí. No, al Johan lo vamos a anexar, ¿eh? Ahora ya no es a los vías, al Johan. Se crean, esas cervezas, pues vamos a cerrar por acá. Esas cervezas son justamente de que ayer compramos unas micheladitas, están bastante buenas. Pues es una, mira, les voy a decir una cosa, es una casa la cual está equipada únicamente para rentarla por Airbnb, porque está como que muy falta de cosas, ¿no? Sí, les falta. O sea, la cocina está muy, está bonita, está amplia, pero está como muy vacía. O sea, no hay muchas cosas. Este lado es el comedor real. como que sacaron, digamos que los muebles, las personas dueñas de la casa, y dejaron así cosas muy básicas para poderla rentar por Airbnb, a pesar de que es una casa bonita. Bueno, aquí hay una mesa que supongamos es del comedor, por allá están las sillas. De este lado tenemos la entrada, hay un pequeño bañito por aquí. Es un baño simple, con únicamente la taza y el lavamanos. Fíjense, como que aquí algún perrito rascaba la puerta. Supongo que tenían algún perrito acá y le rascaba para entrar o para que le abrieran. De este lado pues dejaron al menos 2 sillones, ¿no? Una mesita. Esta es la silla de la secundaria, güey. Sí, güey, es el del mesabanco, ¿no? Nomás le falta la parte de la mesa. Esa mesita es de la terracita. Quiero mostrarles la casa porque me parece una casa estéticamente bonita, pero si estuviera bien amueblada, estaría muy chingona. Tiene estas cámaras, me dijo la persona que pues no la desconectara, supongo que para tenernos vigilados. De este lado tenemos una sala de estar, únicamente televisión con internet, un sofá que se hace cama también de la parte de abajo. Aquí es justamente donde está durmiendo Johan, que el día de hoy le tenemos una sorpresa, no se la vamos a decir obviamente, y seguro ustedes ya lo vieron en el título y saben qué sorpresa es. ¿Tienes idea o no? Ninguna. Vamos a llevar aquí a la zona rosa, güey. Te vas a vestir en tanguita y vamos a ver cuánto jale agarras. Va, vamos a ver cuántos servicios agarro. ¿Cuántos crees que agarre? ¿Cuántos? ¿Quién sabe, güey? Fíjense, por aquí tenemos una camiseta de la Juventus de Andrea Pirlo. Ah, verga. Tenemos aquí una conexión en el piso. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. De este lado, una mini terracita, la cual, verga, güey, se abre por acá, creo. Una mini terracita únicamente como para, pues, para salir a estar ahí un ratito. Ahí te quedas encerrado.
una persona, güey. De este lado, las escaleras para subir a la segunda planta, en la cual tenemos las recámaras. Y esta madre que el dueño dejó aquí. Supongo que es para tener vigilada la zona de la terraza, de la parte de la calle y de la parte de la calle. Es extraña, ¿no? Esta casa. Es extraño, es como... se siente como raro, ¿no? Sí, güey. Ahorita vamos a ir a ese tema, amigos. Fíjense. Tenemos nada más eso ahí. La cámara de abajo también. Por acá, la habitación en donde estoy durmiendo. Con su closet. Y en el baño de acá tenemos un pequeño... sí, una tina, un pequeño jacuzzi, porque sí tiene hidromasaje. Pero no sirve. Pero me dijo que no sirve, inclusive no tiene ni siquiera regadera. Me dijo, ahí no le abras, ¿ok? Entonces, ahí no abrimos. Y esta casa incluye con gatos, güey. Ah, sí, tiene un gatito. Por aquí tenemos un espejito. No creo que esté ahí, güey, ya lo vi que se salió. Bueno, aquí, amigos, estaba escondido un gatito, pero este gatito vive aquí en la casa. Me dijo el señor, aquí vive un gatito... Déjale nada más la parte de arriba para que se pueda salir y no lo espante, ¿no? Así como de que déjenlo aquí. Por aquí se sube a la terraza. No vamos a subir, no tiene sentido. Por aquí hay una habitación, la cual está cerrada. Por acá tenemos un baño, al cual está cagando Carlos. No mames, que lo agarraste cagando. Sí. Por aquí tenemos otra habitación. Nah, bacala. Por aquí tenemos otra habitación en la cual están durmiendo Pancho, Carlos y Osby. Por cierto, colcha, o sea, qué puto miedo dormir en esa madre, güey. Sí, güey, cállate. Cállate, que aquí estamos hablando de las cosas que nos pasaron el día. Llevamos... Mira, espera. Los voy a poner en contexto, amigos. Llegamos el día de ayer, en la tarde-noche, aproximadamente a esta hora. Sí. Cuando entramos, la persona nos recibió y demás. Y se nos hizo un poquito extraño para empezar. Que estaba como sola. A mí se me hizo extraño que estaba medio sola la parte de abajo. Tres señores así sentados en los sillones. Yo vi dos. No, tres, güey. Ah, sí. Y cámaras así por todos lados. Dije, verga, es la casa de Big Brother o qué pedo, ¿no? ¿Sabes qué? Pensé que era como comunitaria. No, güey. Cuando yo entré y los vi los otros, dije, verga, sí, me va a tocar compartir. No, pero decía casa entera. Entonces, cuando veo las cámaras, nunca me había tocado llegar a un Airbnb en donde prácticamente estuviéramos vigilados. Pues fue así el caso, pero ya, dejamos de lado, ¿no? Yo no soy como muy de creencias y demás, pero hay cruces por todos lados. Una cruz ahí, una cruz aquí, una cruz por acá y una infinidad de cruces en toda la parte de abajo. Pero bueno, en realidad ese no es el punto. ¿Qué sucedió aquí? Aparte del sexo que tuvo Carlos y Pancho Rú. Esos eran los ruidos extraños, entonces. No, es que anoche, amigos, Pancho Rú, mientras todos estaban abajo conviviendo, viendo un vidito, Pancho Rú y yo nos subimos a acostar. Estaban, bueno, Pancho estaba aquí y Osby estaba acá. Estábamos los dos solos y de la nada, Pancho Rú empezó a quedar dormido y pues yo estaba acostado hablando por teléfono y empiezo a escuchar cómo Pancho Rú empieza como a llorar en... O sea, dormido. Como dormido. Quejarme, ajá, ¿no? Como así, se lo estaban clavando, güey. Se lo estaba trazando el güey de la playa de allá de Veracruz. Lo agarró el muerto, pero... Bueno, el chiste es que empezó como a llorar y la neta me culié. Y en vez de despertarlo, me bajé. Espérate, se espantó porque primero pensabas que yo estaba de mamón. Pensé que estaba mamando porque... Ah, porque cuando antes de que nos durmiéramos grabamos un video, un house tour para su canal. Y dijimos que, o sea, que este cuarto estaba endemoniado y su puta madre. Dijimos que venga el diablo y que no sé qué. Estábamos de mamones. O sea, no volteamos la cruz, pero, o sea, no, la movía, ah, sí. La movimos y dijimos, todo por andar jugándoles albergas, nos va a cargar la verga. ¿Y pasó? Y literal, o sea, yo me bajé y ya cuando regresé Pancho Rú estaba como llorando, como sacado de pedo. Y dije, güey, estabas mamando, ¿verdad? No, güey, se me subió el muerto, que no sé qué. Miren, para la gente que no sepa, es pinche madre, güey. Un pinche espectro, una sombra vi. Es lo que te iba a decir, güey. Para los que no sepan, el término se me subió el muerto es como la parálisis del sueño, se dice, ¿no? Que es de que estás dormido y te estás quedando sin y estás como... Estás despierto, pero no puedes hablar. Bueno, se supone que estás dormido, pero estás como despierto en tu subconsciente. Ajá. Pero no puedes ni moverte, ni hablar, ni abrir los ojos, ni hacer absolutamente nada. Y te sientes como atrapado. Eso es. Eso le pasó a Pancho Rú, evidentemente. En un momento de tanto pinche estrés o tensión, pum, te agarra
y te quedas ahí y tratas de despertar, pero no, pero no puedes. Exacto. Estabas, de hecho, dice este güey que estabas como pidiendo ayuda, ¿o qué? Ajá, sí, porque cuando estaba llorando decía ayuda, pero con la boca así como gritando, pero no decía ayuda. ¿Y qué mierda eres? En vez de despertarlo, güey, te fuiste. No, es lo peor de todo, güey. Hoy me volvió a pasar cuando me quedé dormido. Sí, me dije, güey, no aguanto el sueño, me volví a subir, me volvió a pasar y Charlie estaba al lado de mí. Y yo sí los escucho, güey. O sea, ajá, sí. Escuchaba es que estás despierto. Que decían, güey, hoy, güey, ya estás, me eras imbécil. Ay, va a dar el cobija, güey. ¿Quieres algún espantarnos con una cobija? Te ves más feo sin cobija, güey. Bueno. Total, que yo les decía, yo escuchaba como el otro de Charlie le decía, güey, hoy, otra vez está pasando. Y yo, güey, por dentro así de... Culeros, muévanme o despiértenme, que siente bien feo. ¿Estás escuchando que te estás diciendo? Sí, güey. No, o sea, yo espérate, que eso no fue todo. Ya después yo me quedé dormido y en eso sentí como alguien me respiró en el cuello y pensé que este güey estaba mamando, pero cuando volteé así rápido, Pachorro estaba allá y este pendejo estaba gritando. Que tenía el cuadro ah, tirado. Algo, este cuadro estaba aquí abajo, güey. Verga. Y te voy a decir algo, yo pensaba que estaba mamando. No voy a acercar porque es un cuadro de. Sí, sí, sí. Ajá. Y yo les dije, ah, están de mamones, ya levántenlo. Me acosté, fue cuando me quedé dormido y pasa eso. Y ese rato le dijo, ya ven cómo así lo tiraron. Dice, no, ahora sí yo lo levanté, yo lo puse ahí, me dijo Osmi. Entonces se cayó el cuadro. Pero que nadie. Pero no se escuchó, ¿sabes? No, y Carlos dice que cuando estaban dormidos, güey, sintió como alguien caminó por la cama, güey. Y porque me fue la cabeza. Hasta me destapé, pensé que ya no vi que nos iba a chingar, que se iba a subir al Pancho y iba a ser así como siempre. Y desde ya, güey, ese güey estaba en celular en la pendeja. Ajá. Y se sintió en la cama como se subieron así. Como a la verga, güey. Es que lo culero que faltan 2 días, güey. Así empieza la actividad para nosotros. Bueno, ya les estaré avisando en los próximos vlogs si alguien se lo cogió el muerto. Ojalá sea, o sea, le hace a mí, dice. A mí nadie. Yo no te he hecho nada. Puta madre, no, dice. ¿Por qué a mí no me toca? Te cambio, Pancho Rú. Pues bueno, vamos a salir ahorita porque nos estamos muriendo de hambre. Vamos a ir a la comida china. Vamos a regresar para comer aquí. La vamos a pedir para llevar. Comemos aquí y después vamos a salir al centro. Vamos a andar por ahí en la zona centro de Orizaba. Está bastante bonito. Ahorita les muestro. Y ahí es donde le vamos a dar una pequeña sorpresa a Johan, la cual no le puedo decir porque si le digo, pues me va a avivar, ¿no? Va, sí, exactamente. Va a salir verguísima el morro. No le digas. Tiene 2 patas y cobra 2.50. Ah, no mames, ya le dije, le di un spoiler. Le dije, ¿sabes qué, güey? Te vamos a llevar a la zona rosa de aquí. Te vamos a vestir en tanguita y a ver cuánto jale agarras. Ya tengo el para amarrar a los clientes. Oh, o a los fantasmas. A los fantasmas. Qué bolas. Bueno, vámonos a la comida china y así comenzamos con el vlog del día de hoy. O la película, o la serie de Netflix, o lo que le quieran poner. Vámonos. Chequen, ya nos vamos a ir. Ya está todo el team subiéndose a la... ¿Cómo le podemos decir a esta camioneta? Bueno, es como la camioneta del team. Sí, pero quiero grabar. O sea, está tan cuadrado a la perfección que la camioneta entra al putazo. Pasa rozando también la parte del portón. Vámonos. Dice que es como la de Acapulco Shore. ¿Desde que llegamos? Pero... Desde que entramos a la casa, pero... ¿Qué? ¿Mala vibra? No empiecen, que a mí sí me dan miedo los fantasmas. No empiecen porque duermo solo y me lo voy a tener que chingar. No mames, es el único que duerme abajo, el Johan. Me lo voy a tener que chingar yo solito. Pero siento que abajo no, siento que es arriba. Sí, yo también siento que es arriba como la mala vibra. Imagínense que se fuera una casa embrujada y que se hayan ido los dueños de aquí porque no aguantaban a los fantasmas. Oye, güey, ¿y dónde te cuenta el último ya cuando nos vayamos que ahí... Que ahí se murió alguien, o en ese cuarto por ahí. O el cuarto que no se abre, güey. ¿Qué tal si hay algo? ¡No lo verga! En las ventanas, en unas gavetas de la cocina, tiene cinchos, güey. Sí, güey, en la cocina. ¿Quién sabe? Y tiene un cuarto cerrado. ¿Le pisa una pierna al oso o qué? Yo creo que hay que callarnos y hablar de eso ya que vayamos a salida. O ya que de plano nos vayamos a ir de aquí, porque... Por eso, güey. Todavía hay que regresar hoy a pasar la noche. Y mañana, ¿no? ¿Y sí. pasado? Pero bueno. O sea, quedan 2 noches. Dos noches más, güey. De extra normal, güey. Vámonos, pues. Pues bueno, amigos, llegamos al lugar donde vamos a comprar la comida china.
Y siempre tiene que haber que uno perdió su cubrebocas. ¿Qué andas queriendo robarle? Nada, bro. Estaba acomodando la tapa. Bueno, en este caso, todos traemos cubrebocas, menos el tata. ¿Quién no está aquí? El abuelito, miren. Ahí viene. ¿Cómo camina, güey? ¿Cómo camina, güey? Ahí viene el Panchito. Tuvo que ir a comprar su cubrebocas ahora. Yo no sabía que dentro de Soriana vendían comida china o no sé si nada más en este. ¿Neta? Sí, güey. No mames. ¿Sí? Entonces me vamos a comer. Ver para bueno, no a comer, a comprar para comer. Y ya regresamos al depa. Ok, amigos, ya salimos de la comida china. Por allá Johan trae la comida. Les voy a decir una cosa en la que yo creo... Verga, traigo la barra tacho. En la que yo creo que mucha gente va a concordar conmigo. Si vas a una comida china y no te atiende una persona oriental, como que no es lo mismo, ¿no? Ah, pues es que sí, joven. Como la chinita de... Aparte, joven, esa joven es... Si no te dice, con salsita agridulce, joven. Sí, sí. Aparte, digo, no, como cinco veces, sí. Acá la soya, acá no. La soya. Ah, sí, tú así estás bien pendejo, güey. No lo escuché, ¿no? Sordo. ¿Qué probabilidad de que te comas un habanero? Una, dos, tres. Con un chingo de lag. Es como salir tarde en un arrancón, güey. Pero bueno, vamos en llantó el Pancho. Vamos a ir a comer a la casa embrujada. Verga, hay que dejar de decirle así, güey. Sí, güey. Nos vamos a terminar yendo antes, y no hay reembolso. ¿Unas de terror o qué? Vamos a ponerle en la aplicación de Airbnb. No citan porque está embrujada. Ajá. Como la reseña. Ah, es que también es otra cosa. En Airbnb no sé por qué no me dejó y me tuve que poner en contacto con el dueño de la casa para podérsela rentar a él por fuera. Pero ya, vamos a intentar olvidarnos un poquito de que la casa está un poquito extraña y como que me asustan. Para poder comer a gusto y de ahí irnos. Pues ya estamos por acá, de regreso en la casa embrujada. A punto de comer. Yo creo que si le seguimos diciendo la casa embrujada, va a salir algo que no nos va a gustar y vamos a hacer un peleado. ¡Manifiéstate! No, es cierto, y si jugamos un manifiéstate y que se mueva el palito. Güey, que timbrar el teléfono. No, y que al contestar escuches nomás la pura respiración. No, me cago. Güey, que escuches una respiración como la de Losby, güey. No duerme. Es que iba a estar confuso, güey, porque no vas a saber si es el Osby o si es alguien... Un perrito, ¿no? El gatito. Perrito chato. vamos a comer comidita de gato. Es comida china, así se le dice. Y... Ah, ¿no fuiste a ver qué pedo arriba? ¿Todavía no? Todavía no me he sumado. Ah, es que Panchorro, amigo, está grabando un video... Y grabó como dejó todo, ¿no? Mientras nos íbamos a ver si de pura chiripa sin se mueve cortar algo. Ni nada. Ah, exacto. Pero nadie ha subido. Llegamos directo a comer porque ya tenemos mucha hambre. Entonces, provechito a todos los que nos ven comiendo. Vamos a darle a la comidita china. ¿Qué pedo con este pedazo de carne? ¿Cuál? Este pedazo parece que se les cayó, ¿no? Está sucio. Tiene pimienta. Es pimienta. Esto es pimienta. Bueno, ese no me lo voy a comer. Y a darle. Hay que se quede el Johan solo. Vamos a subir, amigos, porque hemos estado escuchando algunas cosas. No le quiero hacer mucho desmadre, pero... No mames. No hagas eso nomás porque sentí miedo. No mames. Asómate. No, vete a la verga. Asómate, sentí bien culero cuando lo vi, güey. No mames. No mames. Yo estoy como ese rato, güey. A la verga. Pendejo de hijo de toda tu reputísima madre. Está en el piso. No mames, está ahí, güey, en el piso. Vete a la verga. Ya, idiota. Hijo de tu puta madre, pinche pendejo. Vete a la verga. Pues estamos bien cagados y tú mamando, güey. El niño se está volteando para acá. Siento que el niño es como Anabel. Me da nerviosismo esto, güey. El minion, güey. Bill Minion. Agarró papas el hijo de. Te ha amputado, güey. No, así estaba, ese sí estaba así. Sí, yo creo. Lo te regreso del clip, pero. Lo que hace que me cague es el cuadro tirado, güey. Y es la segunda vez. ¿Sí? No sé si estén mamando. Mira, te lo juro por lo que es tú que quieras yo me que salí, te cure. Ustedes se bajaron primero. ¿Cómo? Yo me salí con ustedes. Subir, güey. No mames, digamos de perdido. No mames, no queríamos subir. Voy a revisar el clip y voy a ver si alguien se quedó atrás.
¿no? Como atrás. Ajá, de ellos dos. Porque ellos se quedaron conmigo arriba. Todos al final. Pero yo bajé atrás de ti. Güey, salimos juntos, nos trepamos a la puta camioneta, ni siquiera dejaste de grabar. No, por eso, ay, no mames, entiendo, gente. Bueno, vamos a empezar a... Yo, sáquense a la verga, ¿eh? Vamos a ir. No, ya se fue. Pues aquí no hay nada. Güey, y donde estés editando el clip... Y que ves una persona. No mames. No mames. Cago, güey. Yo digo que estos videos no se editan hasta que nos vayamos de aquí, güey. ¿No? O no pienso pagar otra noche, sí, en otro lado. Oye, ¿qué es para? Uy. ¿Y estamos? ¿Y si bajamos mejor? ¿No ves como una persona aquí parada? No. ¿Por qué no se mames, mueve eso? Es lo que te iba a decir. ¿Hace aire aquí? ¿Y por qué se mueve eso? ¿Qué se mueve? Aquí. Ah, sí, es cierto. ¿Y si ponemos una cámara grabando aquí? ¿No es grupo? Güey, ¿por qué verga lloran los perros, güey? No sé, pero ya. Hay que dejarlo. ¿Vamos a salir a hacer algo? Sí. Para irnos una vez, porque... Sí, ya, vámonos. Hay que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Una despejarnos, algo? No, o sea... Mira, ya no grabes. ¿Despejarnos? Simón, algo así como... Cholo. No sé. No, no sé. Ya no grabes. Ven. Hoy. No, fue la moto que pasó. Güey, si ponemos una cámara aquí grabando, a ver si hay algo aquí. Esta vez lo veo muy tranquilo. No, güey, no mames, no. A rato le te asusten, yo no sé, te vas a... Ah, güey, pues yo fui el primero que dijo que nos habían espantado. Yo opino que vámonos a la calle a despejarnos un ratito, sí, de la mala vibra que... Pero se regresamos a estar con más cosas tiradas. No, pues ya ahora sí me salgo a la verga, güey. Wey, sentí bien feo, güey. Imagínate las 3 de la mañana. Miren, yo les propongo ya no despegarnos a la verga. Yo digo, sí, que ya no estemos en unas agarrados de la mano. Yo digo que veamos una caricatura del Chavo, algo, sí, así. Güey, aparte una casa donde hay cámaras así hacen que me da más miedo, güey. Sí, sí. Es como la casa de estreno de para esa está desconectada. Es la de la sala, supongo, ¿no? No sea la del cuarto de acá. No, y donde sea el cuarto que esté cerrado. Chinga tu madre, güey. ¿Qué? A ver, asómate con la ventana. Ay, no, sí, ¿qué? Nada. ¿Qué? No, nada. Dime. No. ¿Qué? No, nada, llevámonos, mejor. ¿Por qué? Porque sí, llevámonos. No mames, ¿qué? Sí, nada. No se van a hacer. A ver, ven. No, ven. No, no, ver, no. Ven, no, ven. No, 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 no. Váyanse a la verga. Así que andan largo mi vuelo a México, ¿eh? Aquí ni hay aeropuerto. ¿Qué? Nada. Bueno, estoy cagando. ¿Qué viste? ¿Qué dicen? Güey, estamos todos tripeados, se vamos a valer de algo. Mira, güey. A lo mejor está en YouTube. Está en YouTube ahora. ¿Otra vez? Está en YouTube ya. ¿Otra vez se puso en YouTube, Pancho? Ah, está este pendejo. No. No. Está mentira. Te voy a decir algo. Cuando veníamos bajando. Estaba viniendo de Luisito Comunica. Cuando veníamos bajando las escaleras, yo vi cómo se cambió. ¿A YouTube otra vez? A YouTube. No mames, y apenas acaban de entrar, este güey al cuarto y ya estaba el video reproduciéndose. Güey, estaba un comercial, de yo hecho. Yo no soy una persona que deje mi cartera nunca, güey. No sé. ¿Y ahorita no te dije? Está en la silla, güey. Está en la silla, está en la silla. Ah, ahí está. Chete un taco. Ve al baño, señor, para que ya nos vayamos, no, porque ya. No, ya me cagué, dice, yo no ocupo yo. Llévame con mi mamá. Se puso otra vez. ¡Ah! ¡No! ¿Lo habías quitado, no? Estaba en el menú. Sí, lo he quitado. ¿Eh? ¿Tú me pones el menú? No mames, güey, júrame que no fuiste tú. Te lo juro. Espérate. Yo me voy a la verga de aquí. Chinguen a su puta madre. Chinguen a su puta madre. Chinguen a su puta madre. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Zafa de cerrarle. Espérame, bro. No, 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 la verga. ¿No estás grabando nada? Sí, sí grabé. ¿Pero ahorita qué? No, pues ya. ¡Quírale ya, güey! ¡Ay, verga! Tengo un chingo de mala vibra, güey. ¿Qué bien feo ya, güey? Me vale verga ya de no regresar nunca, güey. No mames, están todas ya. Me vale verga, güey. No, güey, ahora sí ya. Amigos, tenemos real. Terminé el clip pasado. No cierra la puta puerta, miren. Miren, ahí está Osby queriéndole cerrar. Y se terminó saliendo por allá en putiza porque se vuelve a abrir. ¡No mames! ¡Va para arriba otra vez! ¡Míralo! ¡Ya se salió! ¡Luego, luego, güey!
Güey, vete a la verga, se sigue abriendo. Sí, güey. No, güey, chinga tu madre, alguien ahí en la... No, yo no, güey. No. Johan. No, güey, yo soy bien culo, me voy a... Wey, me va a salir la mierda por ahí. Completamente se vuelve a abrir, güey. Sí, güey, ya vi, ya vi. No, yo no puedo hacerlo solo, güey. ¿Es mamada o sacamos no, todas las cosas de una vez? Te lo juro que no ha sido mamada desde el cuadro. Es que a mí me preocupa mi compo. No mames, vete a la verga, güey. Desde que... Cálale otra vez. Güey, es que se vuelve... Ya sé que ya le calaste un verga de veces, güey. Pero apenas empecé a grabar, la gente va a pensar que es mame, güey. No tenemos control, amigos. Se cierra a huevo de ahí y tienes que salirte por allá. No, güey, estás mamando tú. No, mames. Ay, güey, no puedes estar mamando con el puto portón, güey. No, no mames, se le volvió a abrir. No mames, no, güey. Güey, el pez es que tengo un puto camión atrás, güey. Vente, güey. Cómate, güey. Vente, cabecera, más seguro. Sí, sube los vidrios, güey. No mames, güey, te lo juro que la cierro. Güey, te lo juro que la cierro, güey, y se vuelve a abrir. Sí, sí. Pero estando bien, güey. Mato, dile que está bro. Dile que está embrujada, güey. ¿Cómo que no va a decir que no, que estamos locos? Güey, dile que está, que no. Yo estoy seguro que hasta el vato sabe algo. Yo, así como yo te dije a ti que se me hace que la familia... Por eso... Mira, te voy a decir una cosa, güey. Y vergas, siento que me están empezando a llorar los ojos. Ya ciérrenlo, por favor. Escúchenme. Ya es demasiado esto, güey. ¿Cómo? Pues así sombra de repente se cortó. No, no, mames. Miren, amigos, les voy a decir una cosa. Vengan para acá porque quiero que escuchen, güey. A la verga, tengo los ojos llorosos. Güey, yo soy bien cagón pa' esto, bien sabes tú a la verga, güey. No mames, ya vamos. ¿Y tú sabes que yo veo cosas así? No mames. Y cuando estábamos en la sala, sí vi. Yo te vi arriba cuando me dijiste, vámonos ya. Y no me habías dicho qué. ¿De qué? Fíjense, güey. Cuando el señor me rentó la casa, ¿te acuerdas tú lo primero que me dijo? Me dice... Si viene alguien a tocar, no abran. No mames, ¿te dijo eso? Mira. Sí. Te lo juro por lo que quieras. Y después le dice, ¿cómo? ¡Ay, chinga! ¡Ah, no mames! A ver, escucha. Mames. Y después le dice el señor, no, le dice él, ¿pero cómo? Y dice, ajá, exacto. No, no, no. Si llega a venir alguien como alguna persona que pregunte por mí, pero como que lo lo quise comprender. Lo confuso, güey. Ajá. Mira, les juro, amigos, no hay pedo si no me veo con que me escuche. Llegó un punto ayer cuando recibimos la casa que me sonaban cosas muy extrañas de la persona cuando nos entregó la casa. No le quise poner atención, pero no se sintió la misma vibra que como cuando rentas un Airbnb común y corriente, ¿no? Sí, les voy a decir desde qué punto, mira, desde qué punto, no la vivimos en Airbnb, estamos todo el tiempo viajando. Desde el punto donde yo hice la reservación en Airbnb y Airbnb jamás me puso la reservación activa a pesar de haberme cobrado. Fue un punto medio raro, ¿no? Después yo pido mi cancelación porque, pues, estaba raro que ya reservé un lugar y no me lo activaba. Me reembolsan mi dinero y yo me pongo en contacto por fuera, o sea, externamente con la persona. Me dice, yo no soy de Orizaba, pero voy nada más a eso. Cuando llegamos, la persona ya me dijo, güey, te entrego la casa, mira, así, así, me dio como indicaciones. Y luego me dijo, si alguien viene y toca, no abran. O sea... Como que extraño que pues, si tocan, ¿por qué no vas a abrir? No, pues preguntas qué pasó o a lo mejor y... O alguien de ellos, familia. Sí, o sea, exacto. Le dije, ¿cómo? Y ella me dice, no, o sea, no, nada. O sea, si preguntan por mí, pues no estoy. Y ella me quedó así como de, ¿por qué vergas vendría alguien, no? O sea, como que supongo que me quiso dar a entender así como que si alguien tocaba... Que no abriéramos. Pues no abrieras, pero... Pues, o sea, casi como si escucharas algo raro. Exacto, no pongas atención. Eso, güey, eso sentí que me lo quiso dar a entender. El problema, amigos, es que yo no soy una persona que sugestione. Ustedes me conocen, o sea. Sí, yo tampoco, o sea, yo soy una persona que a mí me vale verga. O sea, yo no creo en nada, o sea, no creo en nada. Y yo he visto cosas y nunca siento feo nada, nunca. Y, o sea, ustedes están de testigo que yo veo así la vez pasada. Sí, veo cosas y nunca siento nada. O sea, te vale verga. Se volvió a poner el video del... O sea, ya habíamos quitado el video de Luisito y nadie estaba ahí, güey.
Y de pronto se volvió a poner chinga tu madre. Y estábamos comiendo y se quitó. Ahí estaba el click cuando se sentó Osby y ya estábamos todos afuera. Nos y sentó, se quedó parada en la puerta. No, estaba medio comiendo. No, estaba comiendo. Sí. Estaba comiendo. Comer, y wey. Volteamos y ya se había puesto otra vez el video. No, es que Osby lo sacó a como al buscador. Ajá. O sea, sí, sí, lo sí. Al menú principal. Así, al menú de YouTube. Que cuando pones un video y se acaba, se pone ahora, ¿no? Ay, y se y volvió a poner. Volvió, y el mismo que habíamos quitado. Y en el mismo pedazo, güey. Mira, no, eso ya no hay tanto pedo. A final de cuentas, pues puede ser que se puso y ya, ¿no? Eso vale verga. Un falso en la tele, en el control. No, no puede haber, güey. Ni por güey, ¿sabes por qué no? Porque en la pantalla, güey, aparecía las tres torres, el video de Gus, sí. Mi video y el de Pancho Rosa. O sea, ni siquiera aparecía el video que se no, puso no, nunca, de ¿no? De Luisito, güey. O sea, se ve que lo buscó el fantasma y dijo, ah, pues les voy a poner ese. Sí, es el vecino de atrás, que hijo de su puta madre, porque nos tiene cagado de miedo, o sea, que se haya vinculado así a la tele. Güey, neta que nos tiene hecho mierda, sea sí, quien wey. Sea, güey. Güey, jamás habíamos salido corriendo de un Airbnb. Y todos, o sea, todos, porque... ¿Usted, ¿qué se yo siente, sí me salí, ¿sabes? Ustedes se quedaron. Y si buscamos el 1022, a ver... Yo ni yo no salimos a ver qué... Tiene que wey, ver pero son las 7 de la noche, o sea, esto llega a pasar en la madrugada, yo oh, agarro cago, mi puto, no, agarro caminito a la verga para otro lado, güey, yo no me quedo aquí, la neta que sí. Lo peor que dijimos, pues ya dime si nos vas a correr para agarrar mi vuelo a México. Y ¿sí? huevos, ¿no? Y como diciendo, lárgate, güey. Chingas a tu y si madre. Le preguntamos que si quiere que nos vayamos. Ajá. Entonces, ay, no mames, yo no le pregunto no, ni vemos. Pues sí, para que no... A lo mejor y vive aquí, no quiere que estemos aquí. Yo no pregunto ni madre, yo me voy y ya. No, güey, que si sacamos las cosas mejor y nos dormimos aquí, güey. Que nos azote la puerta o algo ya para largarnos, güey. ¿Que nos dé una señal? Sí, que nos dé una señal y ¿qué? Nos vamos, güey. Dice Carla y dice Osby que nos metamos. Tu madre, no mames. Que nos metamos así como de, oye, pues. Si ajá, quieres que nos vayamos. ¿Quieres que nos vayamos? Dinos alguna señal o algo, ¿no? Y ya nos vamos. Dame una señal, chiquita. Oh, mira, Osby, ciérrale mientras, ¿no? Porque la neta sí me quiero ir de aquí a despejarme un ratito al centro, güey. Ayúdame tú, Panchilú. Entre los dos sí la pueden cerrar, güey. Ni modo que les gane la fuerza del fantasma. No, pues sí, graba eso. Pero de aquí afuera. De ahí, mira, de la puerta. No mames. No mames, está bien cabrón. Me dolió la panza, güey. Y, o sea, la puta puerta que no se cierra, como diciendo no se vayan a la verga, qué pedo. Ya lograron cerrar. Pero entre dos, güey. Y el madre... carro es en la puerta. No mames, está muy pasado de verga. Oye, ¿y si digo lo de la casa? ¿De junto? No. No, pues. No, ¿por qué no? Es que hay algo en una casa de aquí, justo la que está a un lado, ¿no? No, como a... ¿Pero que es como la una después de la, de la siguiente? O sea, de la de un no, lado a la otra. Una casa aquí junto, una, por aquí. Una casa que está por esta aquí. Cuadra. Que okay. Hay algo que pasó, pero... ¿Qué? No mames, a esos güeyes siguen adentro. Porque mierda, no se salen y ya. Pite, y se cagaron. Güey, y se puso en la tele, era una imagen juro, con una silla en medio. Güey, así todo oscuro y una silla en medio. No güey. Mames. Sí, ¿verdad? Te lo juro. No, no llamamos. Güey, no, los no perros están ladrando muy cabrón. No, no mames. O sea, mamá, sí, pero había una imagen con una ya, silla. Ya, súbanse, por favor. Es tu teléfono, Johan. No mames, güey. No mames, güey. Si el teléfono está cargándose desde ya, hace rato. Ya, súbanse, por favor. Súbanse ya, güey, súbanse ya. Mira, voy a abrir mi celular. No, pues yo tampoco. No mames, güey. ¿Para qué ves dónde está Ira? Sí, ya sé, nosotros estamos mira. Aquí ya. O sea, no, no se vincularon. Te lo juro que no, güey. A ver, a ver. No mames, se salió, güey. No. Por favor, más para allá. Ahorita. No, bueno, por favor, pues. Voy para allá. No mames, que se quite la verga, voy a salir ya. Me estoy poniendo, güey. No, espérate. Quiero grabarles un pedacito del clip que grabó Carlos, amigos. Es que ahorita que salieron. Porque está muy cabrón. Entré por mi chamarra yo y neta que no mames. A ver si escuchan el audio de lo del... A ver, ¿me paro aquí o no? No, aquí en esta cuadra no, güey. No, pues por lejos ya. Ah, en el centro, ahorita que sí, estemos en el centro, güey. Bueno, les voy a mostrar el clip ahorita que estemos en el centro, pero quiero que vean esto. No mames, güey, me cagué. Estoy hecho mierda, o sea, real estoy hecho mierda de los nervios. Güey, no se mames, ve muy cabrón. Yo ya no me quiero quedar ahí. No mames, pues no. Ni yo. Güey, se ve muy cabrón esto, güey. A ver, a ver, a ver. Mira. Espérate, porque no me enfoca. Se puso como un... Ve, hay algo en el centro. A ver, le voy a hacer así. Eso se puso en la tele, y, o sea. Ey, güey, pero cuando abrimos justamente, decía, we are you, no sé qué vergas, güey. Sí, era una... En letras rojas, güey. ¿Qué decía? O sea,
Yuar no sé qué chingados, porque no alcancé a leer bien. No. Eso se puso en la tele y es un clip que grabaron de lejos. Regrésale otra vez. Oye, no pudimos haber sido alguien de nosotros, güey, porque estábamos lejísimos. Ese es un clip, miren. Mira, se ve cómo está como en pantalla negra, acércale. Como en pantalla negra la tele. Ponle play de nuevo, o sea, adelántale poquito. Está como en pantalla negra. Dale. Y luego se pone esa madre. Dale más para adelante, güey. Yo traía el celular en la mano. Y justo ahí se vuelve a poner como esa puta imagen. O sea, wey. Esa imagen de no mames, qué mierda es eso, güey. Es una silla en medio de la oscuridad, nada más como con un... con algo blanco, güey, como de iluminación. Pero, güey, no mames, espérate. O sea, agarré mi chamarra, güey. Se escucharon pasos de una niña corriendo hacia las escaleras, güey. Nos salimos hechos la verga, güey. O sea, pero, güey, ya, o sea, dejen de mamar. No, wey. neta, se escuchó, ¿sí o no, Carlos? Sí, porque ese güey le cerró la puerta, se quedó los vi adentro. Y escuché, güey. La verga, güey, necesito despejar un ratito. Estoy bien, pero bien cagado. O sea, estoy muy nervioso, vean esto. Y neta no es mame. Y no es mame. Miren, les juro por mi canal real que esto no es mame. O sea... yo sé que se ve muy claro. Y se los voy a decir bien al chile, quizás estoy desenfocado, no pienso ni siquiera voltear el teléfono para acomodar esto. En real, en YouTube hay muchos canales que hacen videos como de miedo y les puedo asegurar que el 90% son fake. O sea, real, con esos huevos se los digo. El problema es, les juro por mi canal, les juro por todo lo que tengo, que ahora sí no es mamada, o sea, no es mamada. Todo lo que acaba de pasar nos tiene a todos con los putos nervios de punta. O sea, es algo muy cabrón que está sucediendo que ni siquiera nos imaginamos al llegar a la casa. Amigos, pues ya estamos por acá en el centro. Nos venimos a intentar despejarnos un ratito. La verdad es que andamos un poquito nerviosos. Ni siquiera un poquito, andábamos muy nerviosos, muy sacados de pedo. Creemos seriamente en que ya no vamos a regresar, pero tenemos muchísimas cosas por allá. Y cosas de valor, de hecho, están las computadoras, están los clips de varios videos ya grabados, están mis cadenas, no mames, a la verga, ¿no? Sí tenemos que volver, güey. El problema es que nadie va a querer entrar. ¿Me la rifo? Pinche, qué probabilidad de que... Güey, ¿qué probabilidad hay de que entre alguien solo? No, vete a la verga, güey. Sí, güey. No mames, güey. Mejor un disparejo y el último que se quede entra solo. No, nadie va a querer ir solo, güey. La neta. Yo me la rifo. ¿Quién se bota conmigo? Yo, la neta, no me rifo. ¿Y por qué no mejor le llevamos un pan o juguetes o algo? Güey, ¿qué puto fantasma se le antoja un pan, güey? ¿Tú crees que la familia no intentó todo? Pues yo sé. ¿Antes de sí. dejar su casa? Sí, obvio, sí. Verga, estamos a lo mejor haciendo muchas suposiciones, pero por no saber, mínimo ya estamos bien paniqueados y bien cagados todos. No queremos regresar el día de hoy. El problema es que tengo que subir video todos los días y todavía no está editado el de mañana. La computadora tiene clips muy importantes de varios videos ya grabados. Estamos valiendo verga, en realidad no sé ni siquiera si voy a hacer el video que pensaba hacer. Porque... en la música. No hay pedo la música. Porque sí estamos un poquito sacados de pedo y yo creo que... pues vamos a aprovechar más bien como para... distraernos. Para andar aquí, ¿no? Un ratito nada más. Sentarnos un rato, ver qué comprar, quizá algunos churros, papas o alguna madre así. E intentar... desestresarnos un ratito, pero pues ahorita les aviso qué pedo, güey. Vamos a andar por acá. ¿Zapatitos de dragón o qué? ¿Cómo de dragón? Nunca de los que se metieron acá y... ¿Takajica más? Ajá, ándale, esa madre. O unas para la ruta, unas botitas. Ah, ya encontré botas para la... digo, botas para la ruta. Para la bota. Así estoy, ¿no? Todos los videos. ¿Sí sabías que la moto que el aceite chorrea escape? Sí, me di cuenta. ¿Sí sabías que el aceite chorrea escape? Sí, güey. No sabía hasta que tú lo dijiste. Y que te valió verga y lo dejaste. Ah, ya estaba cuidado con el perro. Y acabo de decir, ya encontré una ruta para las botas. ¿En serio? Sí. También se va a quedar. Es que el amor es que trae, amigo. No, son los fantasmas.
Me pone nervioso. No, vamos a darle calmita, ¿eh? Ahorita me da más miedo gastar que el fantasma, güey. Tenemos que ver dónde nos vamos a quedar. Aparte, güey, tengo que pagar otra noche. ¿Traen el outfit, güey, los maniquís que el Johan? ¿Trabaja ahí? ¡Regréselo! Me salí, güey. Güey, de hecho, sí, mira. Está igualito. La cara, güey, todo el pedo. Pues tú tampoco, ¿eh? Pues no, defiende a tu hijo, ¿sí? No, no estás, que digamos, muy humano, ¿eh? Estás mitad. Bueno, ya. Vámonos. Vamos a continuar por acá. Yo creo que hay que comprarle un peluchito. ¿Compramos un peluchito y se lo dejamos de ofrenda? Sí. Y después ya me lo robo cuando nos vayamos a salir. Ah, sí. Y te sigue, te lo llevas contigo. Miren, amigos, sentamos en un pedazo de Orizaba, en donde hay así como un pequeño río, y todo alrededor del río, así como a los costados, hay animales. Miren, es como un, digamos, un zoológico. En esta parte hay avestruces. Ahí están, mira. ¿Lo viste? ¿En dónde, güey? Aquí derecho. Ah, o sea, sí. Ahí. Ahí están, precisamente. Y así a lo largo de todo el caminito hay... ¿Qué más hay? ¿Tigres? Hipopótamos, tigres, panteras, y monitos. Changuitos. Ah, sí, cierto. Sí, ahí. Ya me acordé. ¿No se van? No. Pues aquí hay uno ya. Aquí se les peló uno, pero... ¿Dos? Okay. A ver, cabrón. Ay, de tu pinche madre, ya son dos. ¿Un qué? Changuito. Estamos intentando despejarnos. La neta es que ya tenemos como una hora después de que salimos, aproximadamente. Ya anduvimos caminando en la parte del centro de allá. Ya anduvimos caminando un ratito por acá. Ya es así como que está bajando la tensión. Porque fue un momento de muchísima tensión. Fue un momento en donde yo creo que todos nos sugestionamos tantísimo. Empezaba a escuchar cosas ya. Que ya cualquier ruidito, quizá normal, ya nos hacía decir: no mames. O sea, lo de la tele sí está muy cabrón. O sea, no hay explicación lógica para lo de la tele. Porque, o sea, no mames. ¿En qué puto momento la tele se hacía loca, güey? Cuando estábamos comiendo y se quita el YouTube, güey. Luego se vuelve a poner. Y luego lo quita este güey y se vuelve a poner. Y luego lo vuelve a quitar y se pone, pero en otro video donde había como una silla en medio de la oscuridad y la como silla alumbrada. Una película de terror, pero lo ves tú y dices el mensaje que viste al inicio. Yo no sé qué chingada, no quiero alcanzar a leer, güey. Y lo peor de todo, que ni siquiera la tele tiene historial como para llegar y ver qué video era, güey. De hecho, güey. O sea, sí fue un momento un poquito extraño, de mucha tensión. Ahorita que ya estamos un poquito más como relajados, miren. Mis manos ya... Verga, no puedo mostrarles, no me enfoca. Bueno, mis manos ya están bien. Como que ya pasó ese momento de nervios. No mames, pero chorros, güey. No mames. Y neta, estamos en un momento un poquito incómodo, porque nadie se quería bajar a cerrar el portón. O sea, porque le tienes que picar, esperar a que cierre y salirte por la puerta para ponerle llave. Les aseguro lo que quieran, que ni siquiera le pusieron llave a la puerta. ¿Le pusieron llave a la puerta? Sí. ¿Sí? O al menos se le pusieron llave, ¿no? Haciendo que lleguemos y no haya ni cosas, güey. Que ya se lo haya robado al niño, ¿no? El niño que se metió, güey. El niño. Vamos a seguir caminando por acá. Esta parte está muy bonita, miren. Ahorita les voy a mostrar un poquito ya cuando andemos por allá. Al menos está bajando un poquito la tensión. Todavía son como las 9 de la noche, 8:30. Güey, yo no quiero vamos llegar. Vamos a... Yo no quiero ni saber que se lleguen las 2, 3 de la mañana porque... Y no, que güey, estamos hablando, amigos... Que llegue la madrugada así real, que digamos se nos bajó como el miedo, lleguemos y ya no escuchemos nada ni veamos nada porque ya se nos bajó como la adrenalina. Y que ya estemos dormidos y que alguien de nosotros no pueda dormir. O sea, verga. Neta que si alguien no puede dormir, yo jalo a que nos despierte a todos. Porque se ha de sentir más culero estar despierto solo y aparte como imaginando cosas o ruidos. O que cualquier ruido te haga sentir así como nervios o miedo. Pero esperemos que se nos baje de verdad ese momento incómodo de miedo o de adrenalina o de tensión. Para poder relajarnos y regresar y que todo esté bien. Vamos a andar por aquí un ratito a ver qué tal. Bueno, amigos, decidimos regresar a la casa. Les voy a decir una cosa, ni siquiera voy a meter la camioneta. No quiero toparme con la sorpresa de que esa mierda se trabe y no abra cuando queramos salir y tenga que tumbar el portón, ¿no? Y quizá todo sea nada más por la sugestión, que no creo, pero por si acaso. Es más, la voy a echar más para atrás a la verga por si quiero salir echando. Ahí está. No vas a decir nada, pero que ya vas a empezar.
Las luces estaban prendidas cuando nos fuimos. Están prendidas, ¿no? No, y espérate. Espérate. Y creo verga, ¿no? Que la ventana de arriba estaba más levantada. Si están apagadas, ¿no? No, deben estar prendidas, güey. A ver, me quito el cinturón. Las de las ventanas, güey. ¿Cómo están? ¿Sí están? Sí, es que no se ve por la cortina. ¿Por las cortinas? Bueno, entonces se supone que están prendidas, ¿no? Sí, a ver. A la madre, yo no sé rezar, güey. No tengo ganas al chile. Les voy a decir algo, un buen pedo. A mí no me gusta esa madre. O sea, no, siento como que está más fuerte, bueno, esa madre. Cada quien le crea. Bueno, cada quien en silencio, por favor. Porque me da más miedo. Cállense, por favor. Bueno, vamos a entrar ahorita. Ok, estamos listos. Vamos a entrar, no, güey. Sí, quiero entrar. Todos, pero juntos, güey. En buen pedo. Y por favor, háganme el grandísimo favor de no intentar jugarle al gracioso. A jugarle a la mamada de intentar gritar o algo para que nos asustemos, porque neta, no voy a aguantar, güey. Y si me voy a amputar. ¿Me acompaña en el baño? Me ando miando. No mames, güey. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En dónde? No mames, no veo. Ah, ya vi. Ah, pero pues las cruces son más normales, ¿no? Hay que entrar todos juntos. Pero no se separa. Nadie grite, güey. Por favor, nadie haga su mamada de intentar asustar a los demás. Pues yo no voy a dejar de grabar por si acaso no grabo algo que se vea. No, audios, no vaya a salir algo bien feo y no. Las llaves de la camioneta. No es mamada. No abre. No, pero hace rato dijiste que no cerraba. Ahora no abre. Ahí está. Ay, no quiero. Relax. Nada, en buen pedo y buena vibra, ¿no? No, en buen pedo. Es que estoy temblando. Pues ya vente nada más así. No sé, la neta. Espérate. Ey, no se separen. Supongo que sí la dejaron abierta, no empiecen a sugestionarse, porque lo más probable es que salieron corriendo. Deja la puerta abierta nada más. Por eso. Ya con eso no se abre. En nombre sea de Dios, y ahí está la imagen en la tele, güey, ya me di cuenta. Y al chile sí me da miedo entrar. ¿No se puede apagar de alguna forma? Pues desconectando la tele. No tengo puta idea por qué mierda. ¿Por qué mierda está esa imagen en la tele, güey? Esa es la imagen que vimos, güey, esa es la que estaba. O sea, pero ¿cómo mierda sigue eso puesto, güey? Si se supone que era un video. Se cambia y también se cambia. Relax. ¿Seguro, Pancho? ¿Qué dijo? Es que relax, pero no mames, yo intenté entrar bien relax y... No, tienes que no se puede. A ver, a todos. Yo no, el chile no me acerco yo a esa tele. Déjame vivir como con la tele, ¿no? A ver. ¿Esta lo bajaron? Sí, eso estaba ahí, creo. ¿La tele estaba del lado? ¿Cómo? ¿La tele está de lado? ¿Estaba de lado? No sé, ¿sí, no? No sé. Apágame, a lo mejor lo quita, te pierdo si ya, güey. Yo lo que quiero es sacar mis cosas. Pero si estaba como, estaba derecha, ¿no? Güey, hay un cargador, quien lo vayas a agarrar y en corto. Yo. ¿Me pasas, bro? Sí, quiero entrar al baño. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Entra rápido? ¿Con la puerta abierta? ¿Ya? Güey, ¿la volada? No. La tele apáguenla, güey. Apagaron nada más el Total Play. No mames, que no se apaga. Es que esta mierda no debe tener pilas, güey. No, esta madre no tiene pilas. Esta madre. Uy, pero... ¿Te fijaste que la foto tenía sangre? ¿Cuál foto? ¿Esa? ¿Cuál? Esa de la tele tenía sangre al lado de la silla. Ah, no mames, yo no me fijé. No, ya, váyanse a la verga. Tenemos que ir por las cosas. Están todas mis cosas arriba. ¿Me esperan para hacer la urinaria y subimos? Mejor ella y yo nos esperamos. A la verga, tengo escalofríos, güey. ¿Eh?
Estamos ya a la casa, ¿no? Tengo frío, mucho frío en las piernas. ¿Cómo? ¿Buscamos otro ir? ¿Cuánto andan? ¿Como dos y cacho? Más o menos. ¡Ah, la verga! Tengo muchos calofríos, güey. Ok, ya estamos listos para entrar. La tele debería de no prenderse. Ojalá, porque ya está desconectada. Yo voy atrás de Pancho. No, pero vamos. Juntitos. Güey, o sea, me zurra infinitamente ver que está la puta telecita alta prendida con cámaras, güey. O sea, me saca mucho de pedo esto, o sea. Ay, fantasma, mamá, el gato. ¿El gato? Sí. No mames, aquí. ¿Levantaron el cuadro? ¿Hace rato? No sé. No, sí se quedó ahí, ¿no? ¿Lo pusiste, no? No, sí se quedó ahí. No, nadie se metió. Vamos por eso, por todo, por las de ustedes, ¿no? Sí. ¿O por qué por las de Manuel? No sé. Vamos a ver, vamos aquí. No, pues aquí todos. ¿Hay algo? ¿Dejaron en el baño o algo? No, ¿quién sabe? Ah, sí. ¿Qué? Dejé mi toalla. Me chocó. Vayan a ver. ¿Qué es el desodorante? Y un perfume. Verga, güey, hasta ese ruido me asusta, güey. Las laps. ¿Sabes? A mí yo siento que debe haber sido, güey, que es que hace rato, güey, nos pusimos a investigar y abrimos el mueble y había ya unos juguetes, güey. Ay, pues, güey, es una puta casa, güey, debe haber juguetes, güey. Pero los agarramos. Ay, me traje. Pinche imbécil, güey. Ay, güey, te lo juro que sentí un ojo. No dejan nada. Por las prisas, vayan a dejar algo. Pues, tengo muchos escalofríos, güey. No pasa nada, ¿Ponemos el cuadro o qué? No, sí. Ponlo. No, mejor déjalo así, porque eso sí se cayó una vez. Una vez se cayó de verdad y la otra sí fue por intentar atar al Pancho, pero... Sí, hay que juntarlo por si la persona de la casa, güey, vaya a pensar que nosotros lo tiramos, mano. No, bueno, hay que juntarlo entonces. Yo no lo toco. Grábale para que el vato vea el clip. Ay, sí, güey. Tome, señor de la y casa. Y suscríbete a mi canal. Suscríbete. No deje nada, güey. No. Qué mierda, güey. ¿Con la miski? ¿Eso lo ves a mi? No sé por qué verga haya eso, güey, en el cajón. Pinche rato. ¿No? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Eso tú también me da, güey? Sí, güey. Ay, hijo de su putísima madre. ¿Te pegó el pie? No mames, se me hace que este güey jaló la cobija y se me arrastró la toalla así por todo el pie. Y sentí que me estaban agarrando, güey. Mira, casi de la casa se me hace. Mi chaval. No mames, hiciste que me cagara, güey. Yo lo hice con el pinche. Hazte cuenta que estaba así y me cayó la toalla así y se me sentí como se me. ¿Te hubiera agarrado? Sí, güey, así como con toda la pierna. El champú hay que agarrarlo desde el baño. Este güey me hizo que me hiciera. Dije, vale verga, güey. No, agarramos un palincado. Sí, güey. Agárrame, morfe. Es el cuarto cerrado. Este cuarto está cerrado, amigos. O sea, no sabemos qué hay aquí atrás. Un cuarto cerrado. Ahí hay un gatito, el cual es el dueño de suponemos que es del dueño de la casa. Oye, güey, pero es que no tienes naranja, güey, como Dante. No, güey, es blanquito. ¿Es ese? Sí, es el mismo. ¿Cómo vergas entramos al cuarto, güey? ¿En el lado del gato? O sea, ¿no se emputará? No, no, porque según... Ya se va, ya se va, ya se va. Que araña, pero... No, no sé cómo hace nada. Ay, hijo de su puta madre, ¿por qué hace eso el gato? Como que lo agarraron, ¿no? Ah, ¿viste? Mira, míralo. ¿Cómo así? ¿O sí? Pero... Pero brincó así, ¿no? Sí, no, se lo ven por atrás, sí. Sí. Ajá. Es que... ¿Ya ven que los animales sí brincan? A ver, ¿quién se va a ver? ¿Cómo se va a ver un chavo de estado, güey? No, güey, más... A la verga. No, lo metemos. Mira, güey. Güey, me está temblando la mano, güey. Es que, ¿sabes qué? También con las... Como que se erizan de locos. Pero sí, que no, pero siento que tiene como pulguitas, güey. No, pero aunque tenga pulgas, no brincan, güey. Nomás se rascan. O sea, a lo mejor le mordió... Y sintió el... Bueno, ¿me acompañan o vamos? ¿Pero se va a espantar el gato así que somos chicos? No creo. Igual y sí. No, mandalo a toque. Pásale. No, ajá, agárrate esa... Pum, por favor. A verte. Esta madre es de Carla. Toma, no me dejen solo aquí. ¿Carla es de mis cadenas. Sí, güey, te agarro todo. Carla está afuera, güey. ¿La toalla verde es de ustedes?
Sí, no, de aquí. Eso sí. Ayúdame a meter esto. Este pan sí. Ya está. Sí, güey, todo. ¿A ver, Ricardo, ese? Chupón. Esas almohadas también. Esas almohadas también. ¿No dejaron nada? No, creo. ¿Ya se metió abajo? Ah, creo que hay. ¿Qué? Hay maquillaje en el baño. ¿Me detienen esto? No empiecen, por favor, que estoy solo acá. Virgo, oye. ¿Te ayudó? No, ¿sí, no? Simón, sí, con eso nada más. ¿Qué pedo? ¿Por qué no pedo? Güey, ¿qué pedo? Sí, ahí sí te escuché. ¿También? Escuché. Ya, güey, sí. Ya, güey, yo también. Van dos veces de eso, güey. Sí. ¿Y se abrió ese? Ahí sí, sí escuché. Yo ya intento, por favor, no sugestionarme, pero... No, sí, eso... No, no pague nada, güey. La persiana nomás era... ¡Oh, vete a la verga, güey! ¿Qué? Escucho un ruido de la cama, güey. No, no, no empiecen, güey. No, pero tú sí ahí en la puerta, güey. Ahorita que estamos esperándote. En la puerta es una cerrada, güey. Bueno, ya no empiezan, por favor, sí me estoy poniendo muy nervioso, güey. Yo también me estoy cagando. Ahora apago la luz. No, 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 no apagas. El este de apagar. Para la vuelta. No, mete la mano. Mejor la persona, pasarla, ¿no? Así, güey. Vamos todos, güey. Bueno, vamos todos, Carlos. No, la persona se está moviendo, güey. Es el aire, güey. Yo me quiero echar un pedo. Ya así cerradito, se ve más bonito. Y andaba cagando, pero el chile no tengo ganas de entrar al baño. Aquí. No, no las apagues, ¿no? ¿Tiene aventura cobijo ahí, güey? Sí, porque unas calaveras ahí en el mueble, güey. Cuidado nomás. Pues la tele sigue apagada. ¿Esa cobija sí? Sí. ¿Esta madre, quién es, Johan, tuya? Sí, güey. Agárrala. ¿Cerraron la puerta de arriba? No sé, güey, ya no me interesa cerrar puertas, güey. No sé, no asaltaban la cama de arriba. Está casi lleno. Sí. ¿Sí, no? ¿Puedes? ¿Ya? ¿Ya? Yo ya, no, creo que no olvido nada. ¿Las llaves de aquí? Tampoco, y si olvido hacer una chingadera y ya me quiero ir. ¿Las llaves de aquí dónde están? Están pegadas, creo. Verga, güey, siento que cualquier puto ruido me pone de nervios. ¿No está arrastrando la cobija? No. Amigos, pues, abandonamos mejor la casa. Nos vamos a ir, sinceramente. Estamos muy... ¿Sí escuchaste? No mames, sí, güey. ¿Sí escuchaste? Sí. ¿Sí? No mames. ¿Se escucharon como Gabriela? Un rechinón, güey, un rechinón. No mames, qué mierda, dejándome al último, güey. ¿Qué? ¿Qué necesitas tú? Decir algo. ¿Tiene refri, nada, ya? No, pues ya lo que se haya quedado. Ah, las chilas. Ven. ¿Qué? Corta ese cachito, ¿eh? Estas milpas son para cosas que hay en las casas. Tienen que estar bendecidas y las mandan a traer de las iglesias. ¿Y qué tiene malo que salga en el video? Sí, a ver, ¿cuáles cosas? Dime, no importa, yo sí quiero grabar. Ah, son, o sea, palmas, esas son palmas tejidas, ¿no? Sí, que las dan en las iglesias bendecidas para... Y supongamos que está en la puerta como para ahuyentar energías, ¿así? Para proteger. O sea, pero eso no es malo, ¿no? ¿Eh? No es normal. O sea, no es normal tampoco, pero... No es normal. ¿Bien? A ver, aguántelo. Yo digo que comida no se traiga. ¿No? Yo tampoco agarraría comida nada. Comida no se traiga. ¿Traen comida? No. Yo no traigo nada. Yo no. Madres, amigos. La neta es que... Yo te pongo la micha para otro, ¿no? Preferible irnos a otro menos, lado. Pues, vamos a ir a otro lado, amigos. Definitivamente no aguantamos más que un día aquí. Güey, no sé por qué siento mucho escalofrío. Yo me siento como impaciente. Güey, siento... Oh, siento las putas piernas así, güey. O sea, chinitas. Neta, la madre esa tejida es muy cabrón. Sí, sí, sí. La cagamos por... Vámonos a la verga. Como que con bromitas y... Pero ¿sabes por qué iniciamos con bromitas?
porque lo que te pasó a ti, por lo que del cuadro, porque en ese momento no lo sentíamos fuerte, como fuerte, y dijimos, ah, estaría bueno empezar con el mame, porque ya pasó algo, y empezamos con el mame, y huevos, ahora sí se nos dejó caer toda la puta energía. Y en el mamada escuchamos más cosas. Y ahorita, ahorita el ruido escuchamos todo. Güey, yo me salí del baño. Mira, el rechinido. Mira, okay, espérate, cuando yo salí del baño, la puerta del closet se azotó. Y dije, ahora verga, y volteé. Y ustedes no escucharon esa vez. Estaba abierta mi maleta. Luego volteé. ¿Y qué tiene? No estaba abierta. Seguro estaba abierta, güey. No estaba abierta. Seguro en algún momento la abriste. No. Después salgo y se vuelve a escuchar. Y fue cuando dije, verga. Y luego, luego Alain dijo. Platicamos ya, ¿sí? Bueno, vámonos de aquí. Estamos subiendo todo, amigos. Bueno. Se entreguen las mañanas. O sea. Es una crucesota en la ventana. ¿A quién se le van a pegar la llave? Y otra en la entrada. Ahí. ¡Puta madre, ¿no? ¿Qué? ¿No, no? Pues se las podemos aventar por... No, pero ¿cómo abre, no? No, vámonos a la verga. Después me pongo de acuerdo con él, güey. Le voy a mandar un mensaje a la persona de la casa. Le voy a decir que la verdad, gracias, que se quede con el dinero, pero que yo aquí no me vuelvo a quedar nunca. O sea, no puedo creer... De verdad, lo que vimos el día de hoy en esta casa. La llave. Vámonos de aquí. Chequen, amigos, estamos por aquí. Venimos a unas salitas a distraernos. Y miren, lo que le dicen a Carla. Dale para abajo. Le ponen que es de un amigo que ya le habían dicho a él que tenía varios pedos. Por eso la rentan. ¿Pedos de qué? Pero están todos viendo, mames, nos dan bien cabrón a la madre. Solo me dijeron que tenían pedos con la casa, no sé muy bien de qué, pero cuando entré tenía cruces por todos lados y me dio cosa. O sea, no me disculpo lo que dijimos nosotros, que había muchísimas cruces. Rentamos 3 días, pero ya nos vamos a quedar. Yo creo que ahorita le voy a hablar al dueño, amigos, para... Para decirle que, pues, muy probable que... Pues que no nos... Bueno, no es muy probable. Es un hecho que no vuelvo a entrar ahí en mi puta vida. Y también quiero ver qué me dice el dueño, güey. Capaz que el dueño ya sabe en realidad qué pedo. Miren, algo que pensamos ahorita, amigos, y mi novia me recordó, me dice, oye, pero cuando nos despertamos en la mañana, el señor lo primero que nos dijo fue, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo pasaron la noche? O sea, cualquier persona que te renta en Airbnb ya no te pregunta nada hasta que dejas el departamento, cómo fue tu estancia, ¿no? Y aparte, ¿cómo te la pasaste? Nada más para exigirte a veces la calificación. Ajá. Nada más, o sea, ni te preguntan cómo te fue, nada más, ¿sí? ¿Me puedes preguntar? El primer mensaje que me llegó en la mañana fue de él, ¿cómo pasaron la noche? Y yo así de... Pues, ¿Por qué lo pregunto? No, sí, dijo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo pasaron la noche? Pero no dura así como de... O sea, como que fueron muchas cosas extrañas que apenas ahorita, como que juntando todo, nos damos cuenta que en realidad estuvo bien fuerte. Está raro. Pero vamos a dejar de ladito eso. Voy a mandarle un mensaje al señor y ya nada más para despedir este video, ahorita les muestro qué me di. Hola. ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué pedo? Hola, buenas noches. Dejamos buenas la casa. ¿Y eso? Había muchísimos ruidos, nos movían cosas, se prendía la tele en videos un poquito extraños, así como... Como extraños de terror o algo así. No mames, yo viví en esa casa por 3 años, creo, y me he quedado solo. Mis hijos se han quedado solos, güey. Nunca habíamos escuchado algo así. De verdad, digo, no importa, no le digo por lo del dinero, o sea, en realidad no tengo problema. Nada más para entregar la llave. No, pero sí me saca de onda el comentario, porque digo, nunca hemos visto nada así, cabrón. Pero ¿cómo que se movió? ¿Qué pedo? ¿Dónde te veo para que me traiga la llave? Estoy ahorita en Plaza O. ¿En Plaza O? Ajá. En la salita. Ah, ahorita voy para allá. Ok, estoy en las salitas del tercer piso. Sí, te marco cuando esté por ahí cerca. Gracias, hasta luego. Vale, pues bye. Ok. Panchorro les va a poner por aquí la conversación de Watts. Le voy a hacer la captura. Es más, se las voy a mostrar mejor. Le puse: hola, buenas noches. Miren, lo primero que me puso en la mañana, ¿qué tal pasaron la noche? Y luego me dijo algo con unas llaves.
Ya salimos de la casa para entregar la llave, no pudimos estar más, nos asustaron un poco. Ja, no manches, ¿cómo que les asustaron? Sí, muchos ruidos, movían cosas, se prendía la tele, etc. Déjate, marco, ok. Y después me marcó, por eso la llamada que grabó Pancho Ru. Va a venir, no voy a grabar al señor, evidentemente, pero nada más le voy a entregar las llaves. No sé si se lo tomó como a ver si yo le pedía el reembolso, en realidad no me interesa el dinero, nada más entregar la llave y no quiero volver a hacer nada de esa casa. Pero bueno, vamos a estar por aquí, vamos a comer, vamos a relajarnos, a despejarnos y a buscar otra casa. Entonces, pues hay que esperar nada más a que llegue el señor para entregar la llave. Ok, amigos, voy a dejar aquí ya este video. Me causa un poquito de sensación extraña como cuando me contestó el señor, se burló y me dijo, no mames. No sé, güey. O sea, es un señor. Apenas le escuché el audio, güey. El video que grabaste tú de la llamada. Se rió y me dijo, no mames. ¿Escuchaste o no? Sí, sí. Yo te lo juro que en la llamada no puse atención. Me dijo, no mames, güey. Pero es un señor. Y después te dijo, ¿qué pedo, Manuel? Primero te habló. Ajá. Cuando te habló por teléfono, te dijo, ¿qué pedo, Manuel? O sea, sabe mi nombre porque ayer me lo dije. No, sí, pero o sea, ¿qué pedo? Como para un Airbnb. O sea. Sí, no se debe portar así, pues. Digo, no hay pedo. O sea, a lo mejor lo hace como en cotorreo de compas, ¿no? En confianza, porque ayer estuvimos cotorreando con él cuando nos entregó la casa. Hasta la casa se veía como sucia, como de que la gente no quería. O sea, no quería baño, ni entrar a limpiar. El baño de abajo olía muy feo. Como azufre, también como raro, como... Olía a sucio, nada más, a baño sucio. Yo cuando me sucio. Bañé igual olía muy feo. Madres, vamos a dejar aquí este video, amigos. Comenten ustedes si han tenido experiencias de este tipo. Les prometo y les juro que todo lo que vieron en este video, o sea, les juro por todo lo que tengo, que todo lo que vieron en este video es real. O sea, wey, yo no creo en esas madres. Si se ven cortes es porque no podías tener mames. El teléfono tanto tiempo porque se acaba la pila. No, aparte madre. Como que hay clips que duran como 20 minutos, güey. Sí, sí, de sí. Que todo el tiempo, yo grabé todo. Es que queríamos todo. Grabar todo. Desde el momento en el que entré hasta que salí volví a grabar todo. Dije, en caso de que se vea algo, pues Pancho Ruk que lo ponga en la edición, en el video. Si en ven los ellos cortes. Algo, que lo pongan. Y si ven algo, obviamente que en los comentarios dejen, en tal minuto vi una sombra o algo. No hemos revisado los clips, lo estoy grabando y ya. Pero esperemos que no nos vuelva a pasar nada de este tipo. Yo no creía en esto y de verdad estoy muy sacado de onda. Saben que me apoyan mucho, si dejan su like, dejan los comentarios si han tenido experiencias de este tipo. Y nos vemos en el próximo vlog.